place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Good world gone bad. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es la segunda etapa de la Rioja Bike Race. Y bueno, ya que ayer fue un vídeo así como un poco muy rápido, porque fuimos con el tiempo un poco justo, os voy a explicar un poco pues cuáles son los productos que llevo, la bicicleta, qué setup le he hecho a la bicicleta concretamente y todo eso, para que veáis un poco en qué condiciones he venido a la Rioja Bike Race. Entonces, ya sabéis que bueno, siempre en coche venimos con la Superfurgo de Yaso Motor. Y luego ya sabéis que la bicicleta que yo uso desde el año pasado pues es esta WRC Thunder. Cosas curiosas, bueno, el Eagle, super básico, 50 de piñón arriba y creo que llevo un plato del 32 o del 34, no, mira, 34, aquí va, 34, porque las primeras partes son bastante llanas y la verdad es que se agradece tener desarrollo. Luego, tema curioso, estoy probando, no las había probado hasta ahora, estas cubiertas, las Vittoria Gato, y la verdad es que tienen un taco muy homogéneo, que la verdad que agarra muy bien, son muy parecidas a las Crossmax, diría yo. Entonces en ese sentido creo que van de lujo. Luego siempre llevo aquí atrás la bolsa con la herramienta para no tener que llevarla en el bolsillo. Y ya luego por lo demás, pues bueno, amortiguación doble, básico y primordial, que va de lujo para la Rioja. Y luego ya pues el Garmin. A nivel de alimentación, ya veis aquí, llevo varios geles de full gas. Pero luego también estoy probando estos días productos de Nutrinoex, que la verdad es que va muy bien porque son muy fáciles de ingerir. Tenemos aquí diferentes tipos de productos, entonces barritas sólidas y luego esta que es como un poco así como gominola, que la verdad que entra muy bien. Entonces esto junto con lo de los avituallamientos pues ya será suficiente. Y luego en este bidón tenemos el 360, el Longobit, que la verdad que va muy bien. Ahora cuando echemos agua ya tengo ahí las sales preparadas, entonces ya tendré pues sales para el resto de la carrera. Y luego por último, a nivel de ciclocomputadores y todo eso, bueno, más allá del Garmin que ya lo visteis ayer, también os enseñé en la salida cómo estaba poniendo una aplicación, que en este caso es para medir la potencia, que se llama Fitif Power, que es una aplicación desarrollada por Capitán Nugget, que al final, pues aunque no sea igual los datos tan precisos en el segundo como son un potenciómetro, cualquiera de los que podemos encontrar en el mercado, que también evidentemente cuesta más pasta, pues lo que estoy haciendo estos días es probar esta aplicación. Ya os enseñé un poco ayer, ya os enseñé la navegación, que es la de Fitif Power, que al final aquí pones pues tanto el peso de la bicicleta como tu peso. Sí que es verdad que yo ahora lo he puesto más o menos en lo que yo creo que es, pero si cuanto más exacto lo pongas, pues más exactos serán los datos que os dé de potencia. Luego puedes poner el tipo de bicicleta y el tipo de pista que vas a realizar. Y luego, sí que es verdad que aquí, si tanto conectas el sensor de cadencia como si conectas el sensor de pulso, que yo tengo que conectarlo todavía, pues cuantos más accesorios pongáis, más precisa será esa grabación, ¿no? Esa estimación de potencia que os da. Ya os digo, estuve hablando con los chicos de Fitif Power y me dijeron que más o menos el error a la hora de medir la potencia que da es de más menos 5. Donde es más preciso es en toda la parte de subidas, tendidas y de carretera, pero estos días yo sí que he querido probarlo en mountain bike para ver a ver qué resultados da. Cosas a tener en cuenta, pues al final para todo el mundo que se inicia en todo esto de la bicicleta, igual no tiene el presupuesto ni tampoco sabe si le va a gustar o no y quiere adentrarse en el tema de la potencia, pues bueno, es una muy buena opción, ya que en la versión gratuita hay sesiones ilimitadas siempre y cuando no superen las 4 horas, que yo creo que la gente que empieza en la mayoría de casos son así. Por eso, porque al final los datos que os van a dar, e incluso lo puedes poner con un soporte del móvil en la bicicleta, y los datos que os van a dar van a ser prácticamente los mismos que os da cualquier ciclocomputador, ¿no? Como velocidad, la potencia que llevas en el momento, el pulso, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, como opción para empezar, pues ahí está. Así que nada, vamos a acabar de prepararnos. Ahí está ya David ya a tope. Y vamos ya para la salida de la Costa Blanca, o sea, Costa Blanca, de la Rioja Bike Race. Nos quedan, hoy vamos con tiempo, 35 minutillos. Así que nada, acabamos de preparar todo y vamos para allí. Y esto ya sí que os lo adelanto en primicia, y es que al fin los chicos de Fitif Power han desarrollado la aplicación para Android. Hasta ahora esto es una función que ya tenían en iOS, pero fijaros que si desde Garmin Connect os descargáis, digamos que el IQ, en el IQ Store, la aplicación de
Cities Power, pues vais a poder después ponerla en vuestro teléfono y ya veis que aquí al final nos van a salir todos nuestros datos de pulso, de potencia, de distancia, de velocidad, de la zona, la cadencia, o sea, todo. Así que, lo dicho, nos preparamos y para allá que vamos. Segunda etapa de la Rioja Bike Race y mirad aquí me he encontrado. Hola. A mi compi de la Madrid Lisboa. Así que nada, Miquel también creo que va un poquito por detrás. Así que estamos aquí, el equipo completo, ya solo falta Julen. Julen. Nos ha pillado un poco pronto para que venga. Sí. Pero bueno. El tío está entrenando ahí para la Rioja Bike Corri, así que. Ah, bien. Los deberes los está haciendo. Lo está haciendo. Fondo va a tener. Sí, sí. Así que nada, 4,50 metros y hoy ya veis que el pulso no sube. Mira, con la paliza de ayer y que evidentemente también pues salimos más atrás, pues así vamos. It's a good world. Kilómetro 15, aquí con otro seguidor. Sufriendo. Sufriendo, dice, pero mira qué cara lleva de alegría. Pero hay que sufrir, la pasión por dentro, ¿no? Sí. Venga, saludos, pupas. Y nada, aquí andamos haciendo la reflexión, joder, todo el mundo, pues Daniel Reis y compañía ya llama a sus colegas, bueno, a los seguidores, racers tal, yo no tengo un nombre. Entonces hay yo que creo buscar, que, hay que buscar. A partir de ahora igual los llamo, ya que soy O'Daily, pues O'Daylos. ¿O'Daylos? O'Daylos. ¿Qué pasa, O'Daylos? Que dejen en el comentario aquí abajo. Venga, eso es, admiten sugerencias, eso, eso. Y a ver si entre todos nos ponemos nombre. Sí. Vaya alegría de aquí, parece mentira que estemos subiendo un puerto de 25 kilómetros. Pero bueno, hay que disfrutar. Vamos para arriba. Pues nada, otro tapón. Aquí nos seguimos acumulando. Indica. Y para colmo encima, pues empieza a llover. Fijaos, no sé si se notará. Tapón. Tapón. Aquí seguimos empujando la bici. Mira, chavales. Ah, que no queda nada ya. Mira, que ya no queda. Ya te va a rizar. Aquí, kilómetro 22,86 y lo dicho. Un poco la tónica del día anterior, tirando tapones, caminando muchos ratos por, debido a los tapones también. Y nada, o sea, fijaros en qué punto poner el avituallamiento. Estamos aquí, que venimos más o menos del llano, y de repente, ¡pam!, subida. Así que para allá tenemos que ir. Después de haber enfriado un poco, pues nada, calentón otra vez para entrar en calor para arriba. We'll be right back.
Tenemos aquí a Parra, que querías ahí en el vídeo. Hostia, ¿cómo sabes Parra? ¡Ah, porque me has invitado! ¡Amigo! Hola, saludos desde Tarragona. ¿Desde Tarragona? Sí, desde Cataluña. Aunque aquí no sé si se puede decir. ¿Qué tal, cómo va? Tarragona. Bien, aquí estos. ¿No conocéis a un tal Xavi? Hombre, Xavi hay muchos. Xavi, ostras. Xavi, chaval. Ah, Xavi, ¿de Andorra? Pues claro, era mi presidente de los Castells. Hostia, el compañero mío de curro. Joder, que al final nos vamos a encontrar a todos. Sí, el mundo es un pañuelo. Ahí va. A la serie se está pegando aquí el campeón.